Pero cuando estoy de paseo y todo es diferente, me convierto en mi propio hogar, donde me siento tranquila. Me encanta jugar en el jardín con Mateo, especialmente cuando cesa la lluvia. Los charcos lo hacen feliz y su risa es el mejor sonido del mundo. Pero cuando estoy sola, yo puedo ser mi propia compañía y crear mi propia magia. Me encanta escuchar música, especialmente samba. Siento que mi corazón sigue el ritmo. Pero cuando hay silencio, me convierto en mi propia canción y me dejo bailar. Por la noche, cuando está demasiado oscuro y mis pies se enfrían, mi habitación a veces me da miedo. Así que creo mi propia luz cuando cierro los ojos y pienso en el sol. A veces cuando uso mis patines de arco iris, me caigo. Afortunadamente, encuentro a personas amables que me ayudan. Pero otras veces, yo puedo ser mi propio apoyo y levantarme sola. Cuando me siento triste, un abrazo de mi abuela mejora todo. Se siente como un abrigo tejido y cálido. Pero cuando mi abuela no está aquí, yo misma me puedo abrazar. Y así sé que todo va a estar bien. Puedo amarme y convertirme en lo que yo necesito. En realidad, a veces yo soy todo lo que necesito. Y colorín colorado, este cuento sobre la autoestima se ha acabado. ¿Se dieron cuenta que uno lo puede pasar muy bien estando solo? Claro, podemos jugar con nuestros juguetes, podemos leer un libro, podemos escuchar la música que más nos gusta y sentirnos de esa manera acompañados, ¿verdad? ¡Qué bonita historia! Espero que la hayas disfrutado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con las preguntas, los saludos que faltan y la canción final. ¿Sabes qué me gustaría? Invitarte a visitar mi página web, latiabotas.com. Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos educativos en YouTube, escuchar todas mis canciones en Spotify, comprar la versión e-book de los cuentos de los amigos del mar, así como la versión bilingüe de Orlando el Pulpo en libro físico. Te espero en latiabotas.com. Hola, tía Botas. Soy Jime, tengo 8 años. Yo vivo en Costa Rica. Me encantan unicornios y quiero que hagas un cuento y un pony que se convierte en un unicornio con alas y se convierte en reina. Chao, te quiero. Hola, tía Botas. Yo soy Lucía, tengo 4 años, vivo en Costa Rica. Quiero que me cuentes uno de dinosaurios que se transforma en un rey. Chao. Hola, Botas. No me llamo Kenai, vivo de Perú, Paita. Estoy contando cuentos. Lo quiero un cuento, me molando pulpo, me tira la pupila. Hola, tía Botas. Me llamo Loman, soy de México, que voy a cantar Flora, 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 Florita. Mientras asiento en mi cabecita, voy a ver la bomba para que le leces al cali del parque, donde crecen leces. Me gusta que se dio. Y la casa le lavo. Un beso grande para las hermanitas Jimena y Lucía en Costa Rica, que piden dinosaurios, pony, unicornios. Hola, Kenai de Paita, Perú. Uy, hace mucho calor por ahí. ¿Cómo estás? Gracias
por dejarnos este mensaje por primera vez y nos pide cuento de Orlando y Tina. ¡Ah, ya viene, ya viene! ¡Hola, Román de México! Gracias por cantarnos Flora Florita. Y qué bueno que te guste Giseño el Dragón y La Casa del Árbol. Por cierto, ya encontré otro libro de Jack y Annie, así que en una próxima temporada lo escucharán. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se llamaba la perrita que era la mascota de la niña de este cuento? ¿Te acuerdas? Muy bien, Rumba. Pregunta número 2. ¿Y a la niña de nuestra historia, con quién le gustaba jugar cuando no llovía? Correcto, con Mateo. Pregunta número 3. ¿Y cuando nuestra amiga está sola, se siente triste o feliz de crear su propia magia? Sí, ella no se pone triste, ella está feliz de ser su propia compañía. Pregunta número 4. ¿Cuál es su música favorita? ¿Lo recuerdas? ¡Eso! ¡La samba de Brasil! Pregunta número 5. ¿En qué piensa por la noche cuando a veces le da miedo para crear así su propia luz? ¿En qué? ¡Muy bien! ¡Piensa en el sol! Última pregunta. ¿Y cuando está triste, el abrazo de quién la hace sentir maravillosa, como si tuviera un abrigo tejido? El de su abuela. ¡Ay, qué lindos son los abuelos, ¿no? Las abuelitas, los abuelitos. Ellos cómo nos engríen, cómo nos hablan lindos siempre. Así que un beso también para las abuelitas que escuchan este podcast. Muy bien, nos encontramos en el próximo episodio con más historias. Pero antes, a propósito de este cuento que habla de estar solos y no tener miedo, etc., vamos a despedirnos con una canción que está en mi disco, Vamos a dar vueltas, donde canta el primo Oliver. Esta canción se llama Único, porque nadie es igual a nadie, todos somos únicos. Así que vamos a bailar con este ritmo afroperuano esta canción de la tía Botas. Les dejo un gran beso. ¡Mua! ¡Chao, chao! ¡Oye! Único, coco, único. Coco, único, coco, único, coco, único, coco, único, coco, único, coco, único. Yo soy único, nadie se parece a mí. Yo soy único, me gusta ser así. Único, único, único. Nariz y orejas son de mi mamá. Los ojos, el pelo y los dedos de mi papá. Lo que tengo es una mezcla de los dos, que han hecho que yo sea único. Único, 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 único. Cuentos infantiles con la tía Botas. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despiertos.